tras el impacto del huracán Otis, como le hemos informado aquí. Hace unos días, la Secretaría de Salud en Guerrero confirmó que 438 personas registran nuevos casos de dengue que se ha registrado en Acapulco y en otras zonas de Guerrero. Entre el 29 de octubre y el 9 de diciembre pasado se reportaron 7 fallecimientos de los 14 ocurridos en el año por esta enfermedad. La situación empeoró por el huracán, por la acumulación de agua, la basura, los charcos. La historia con Isaac Flores. Yo estaba trabajando normal, estábamos en nuestra propia vida de reconstrucción, en los negocios, ayudando a los demás. Y pues estuve muy cerca de lugares donde había mucha basura. De repente me empecé a sentir mal una noche, me empezó a dar fiebre. Yondalar Castillo es director de la escuela de buceo más antigua del puerto de Acapulco. Hace un mes se contagió de dengue. Cuenta que durante la búsqueda de sus embarcaciones hundidas tras el paso de Otis, estuvo cerca de sitios donde abundan los criaderos del mosco vector. Acudí con un médico especialista, me hice mis estudios y pues arrojó que tenía dengue. Tuve que estar en cama y en reposo fácil 10 días. Conozco varios casos de gente cercana que ahorita tiene dengue. Según las autoridades sanitarias, se han registrado al menos 2 fallecimientos por dengue hemorrágico en Acapulco. Pues las cifras se incrementaron, casi se nos duplicaron los casos. Aproximadamente de arriba de 3.000 casos probables, con unos 600 positivos más. Mucha gente se enfermó, mucha gente estuvo enferma del dengue. Buenos días, Secretaría de Salud, campaña contra el dengue. Para evitar que los casos sigan aumentando, se intensificó la fumigación, control larvario y actividades preventivas. Limpiar y tirar los trastes que tengan agua estancada con mucho tiempo, ¿no? Voltearlos y tirar todo para limpiar, para que no haga eso el mosquito, pues.